Hola gente, ¿cómo están? Hoy les traigo el unboxing del segundo pedido de ciclo 11. Para los que no me conocen, les cuento que mi nombre es Marisa Olier, soy consultora Natura en Argentina, pero todos me conocen como Maru Natura. Hola, ¿cómo andan? Acá les voy a mostrar la primera cajita. Son tres cajitas de este pedido, de este segundo pedido de ciclo 11. Aproveché para comprar varias cosas del stock, así que acá tengo una caja bastante pesada, ¿sí? Bueno, la abrimos juntos. Este pedido llegó ayer a la tarde, pensé que iba a llegar a la mañana, como suele pasar. Me maquillé, todo, estuve lista, esperando para grabar, pero llegó, no sé, si como a las 6 de la tarde, más o menos. Así que nada, yo tenía otras obligaciones, otros trabajos que hacer, así que no pude grabar el unboxing, así que hoy les estoy mostrando lo que está llegando. Seguramente hoy voy a editar el video y a la tarde o mañana a la mañana va a estar listo el video, ¿sí? Así se ve esta primer caja, que está muy pesada. Como ven, tiene mucho repuesto de shampoo y acondicionador. Yo me había quedado sin nada en el stock y quise aprovechar porque vieron que después, ahora en ciclo 12, se venía aumento. Entonces, nada, aunque no estén en oferta, quise aprovechar, ¿sí? Bueno, tenemos acondicionador para cabello oleoso, ¿sí? O sea, antioleosidad. Tenemos tres por acá. Tenemos uno más acá. Es muy lindo porque esta línea de shampoo oleoso, porque no te da ese efecto rebote que suele pasar con otros shampoo y acondicionadores para cabello graso, ¿sí? Eso no pasa, te deja el pelo súper lindo, suelto, ¿sí? Así que es una linda línea y me la compran siempre, ¿sí? Los que han comprado ya alguna vez, la han probado, les gustó y la vuelven a comprar. Así que bueno, acá tenemos cuatro shampoo también. Como ven, el shampoo es de color más clarito y el acondicionador es un poquito más oscuro, pero es la misma línea. Bueno, también tenemos, esto sí estaba en oferta, los acondicionadores de la línea para cabello seco, ¿sí? Tenemos también para el cabello oleoso y también para cabello seco. Acá tengo tres y tengo cuatro acondicionadores, ¿sí? También, lindísima línea para la gente que tiene cabello seco o extra seco. La verdad que recupera muy bien el pelo, ¿sí? Acá hay otro más, otro acondicionador más. Y acá tenemos shampoo. Uno, dos, tres y cuatro. De cabello oleoso por lo general se vende más el shampoo que el acondicionador, porque por ahí lo utilizan junto con otro tipo de acondicionador, ¿sí? Pero bueno, acá tenemos los cuatro, entonces, shampoo para cabello seco. Acá tenemos dos shampoo más para el cabello oleoso. Después tenemos el shampoo que es anticaspa, ¿sí? Es reequilibrante también. La gente que lo ha probado vuelve a comprarlo, ¿sí? La verdad que es una línea que ha gustado mucho, alumina en general, ¿sí? Por ahí al principio el aroma estaba como muy fuerte, la fragancia que traía, ¿sí? Es una fragancia exclusiva de Natura, pero era como muy intensa y a algunas personas no les gustaba, pero ya le han bajado un poco la fragancia y hay gente que le encanta igual, ¿eh? Lo sienten un poco terroso, un poco como herbal, y bueno, había gente que no le gustaba, pero no sé si es costumbre o que le han bajado también o un poco de las dos cosas y la gente sigue comprando, ¿sí? Bueno, acá tenemos más, este shampoo anticaspa. Tenemos un shampoo más para cabello seco. También tenemos, que yo aproveché para comprar este kit que venía para, no venía para las consultoras, fue como plan B, ¿sí? De la línea Plant Liso,
shampoo, acondicionador. Y acá hay otro shampoo. Creo que venía repuesto de máscara también. Pero venía shampoo, acondicionador y una máscara, creo que era. No me acuerdo, ahora lo vamos a ver en las otras cajas. Acá en esta caja vino dos shampoos y un acondicionador de la línea Plant. Esta es la línea que yo usaba al principio, ¿sí? Cuando no estaba la otra línea Lumina. La verdad que es una línea que está muy buena, pero Lumina la superó totalmente, ¿sí? O sea, no está mal la línea Plant. Hay gente que le sigue gustando la línea Plant porque inclusive no le gusta la fragancia de la Lumina. Pero en cuanto a resultados, es mucho mejor la línea Lumina, ¿sí? Bueno, tenemos acá una máscara para cabello químicamente dañado, ¿sí? También las máscaras son geniales, ¿sí? No hay con qué darle. Está muy buena la tecnología que han usado con esta línea Lumina. Después tenemos acá un labial cremoso de fases. Este es el número Cobre Sunset. Este me lo encargaron también. Lo voy a mostrar por afuera nada más, no lo voy a abrir para que puedan ver cómo es el envase y que tiene un espejito en la tapa, ¿sí? Eso me gusta bastante. Y que tiene un formato chiquito, entonces, como está la línea fases, está ideada, pensada para los jóvenes, ¿sí? Entonces, esta forma que tiene este labial está buena para llevarlo en el bolsillo, en algún rincón y poder reaplicártelo las veces que quieras, ¿sí? Bueno, como para ir a bailar o algo así. Y acá tenemos un labial mate intransferible en el color Rose 1M. Sí, así se ve. Bastante nude, diría yo. Para mí, por lo menos para mi tono de piel, me quedaría bastante nude. Sí, pero para las pieles más claras, seguramente que se nota bien. A mí me quedaría medio opaco, porque encima yo tengo los labios más tirando a marroncitos. Así que este tipo de colores me quedan nude a mí. Parece que no me pongo nada. Bueno, tenemos muestras del Omen Reconecta. Está de lanzamiento ahora en ciclo 12. De lanzamiento, no realmente. Y como llegué a la franja de 500 puntos, me han enviado el Omen Reconecta. Sí, vamos a chusmearlo. Bueno, en esta caja ya quedó vacía. Bueno, por allá. Y vamos a abrir para ver cómo se ve esta belleza. Estoy muy entusiasmada porque sé que tiene notas de cacao, de café. Tiene sándalo, almendras. No. Y es un amaderado intenso, dice. Acá en el costadito. Ahí está, amaderado intenso. Cuando tienen los tres puntitos pintados, sí, porque todos los perfumes suelen venir con tres puntitos. Y depende cuántos están pintados, es la intensidad del perfume, ¿sí? Esta es una intensidad alta. Y bueno, lo vamos a abrir por abajo. Así se ve. Chan, 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 chan. Me encanta. Me encanta este formato, ya vino en otro Omen, creo que es el Coragio, que vino así también. Miren lo que es una hermosura, el color. Bueno, así viene la cajita. No. Está divino. A ver, no se siente así nomás, vamos a probarlo. Uy, muy rico. Se siente, yo le siento el sándalo al toque. Vamos a dejarlo que siga evolucionando. Se siente el cacao. Ay, qué rico. Me gusta. Está como para hacer una... Siente el café, pero no tanto. Me parece que se siente más el café en el Ilia Secreto. Ilia Secret. Se sienten más las notas de café que en este. Oh, qué rico. Bueno, quedará para mi marido, seguramente. Y no sé si haremos alguna una reseña de este perfume.
¿Hacemos o no hacemos? A ver, me botan ahí. Mientras saco la otra caja, que también está pesada. Sí. La segunda caja se viene ahora. Qué rico este perfume. Me gusta. No es dulce, como los otros Homem que tienen como un toque dulce. Yo no lo siento dulce. Es como una mezcla. No, no es que le sentís cada partecita. Sentís todo como mezclado, ¿sí? Es más... Lo siento amadeado, pero no dulce, no sé, más adelante con el tiempo ya lo vamos sintiendo a lo largo del unboxing. A ver qué onda. Pero es rico, indudablemente es un perfume rico. Bueno. Yo sigo. Bueno, sí. Por eso está tan pesado. Se ve la segunda caja. Sí. Les muestro. Bueno, acá tenemos un kayak océano que me debían del ciclo anterior. Sí, que no sé por qué. Yo pasé el primer pedido al primer minuto, sí, que abre el ciclo y ya no había. En el segundo pedido sí había. Incluso encargué y me los mandaron. Pero el que había pedido en el primer pedido no lo habían mandado. Así que llegó y lo vamos a poder cumplir a la clienta. Bueno, tenemos un aqua biohidratante de Cronos. Esta crema que amamos todos. Está muy buena para hidratar la piel. Si vos sentís que tu piel, que tu crema no te hidrata lo suficiente, si te pones... Y al ratito ya sentís que es, la piel se te seca, como que te tironea. Es porque te falta hidratación, ¿sí? Así que esta es una muy buena crema para hidratar la piel, ¿sí? Bueno, shampoo para cabello liso. Este sí estaba en oferta. Así que aproveché para traer algunos, ¿sí? De la línea Lumina, cabello liso. Acá tenemos un acondicionador también. También ven que es... El shampoo siempre es más clarito y el acondicionador más oscuro. Mucho shampoo y acondicionador encargué. Porque no tenía ya más nada. Acá otra vez, shampoo y acondicionador. Otro shampoo. Otro acondicionador. Además, esta línea la uso yo también. Así que obviamente traje varios. Y otro acondicionador. Creo que ya no hay más de estos. Bueno. Tenemos acá que me han encargado un shampoo, no, dos shampoos. Me encargó una clienta que usa de esta línea liso y natural, ¿sí? De Plant, que me encargó, estaba en oferta, así que ella encargó dos para tener. Yo igualmente traje repuestos, porque sé que a ella le gusta mucho. Ahí acá se abrió, vino... El tónico para el tratamiento intensivo anticaspa, ¿sí? De la línea Lumina. Está muy bueno este también. Esta clienta lo va a probar por primera vez. Así que vamos a ver, después le vamos a preguntar cómo le fue. Dice que tiene un activo dermocontrol, ¿sí? Para el cuero cabelludo con caspa, cabello libre, sin resecar, ¿sí? Eso es lo que tiene lindo esta línea Lumina, tanto el para cabello oleoso como el anticaspa. No te hacen ese efecto rebote, ¿sí? Que por ahí te lo reseca mucho y después otra vez el cuero cabelludo empieza a formar otra vez grasitud, porque el cuero cabelludo no puede estar demasiado seco. Entonces es como que uno va y viene entre los shampoos. Pero este, con esta línea te olvidas de ese problema. Bueno, llegaron los tan ansiados shampoo matizadores. Estos hacía rato que me los estaban pidiendo. Porque no me lo piden tan seguido, porque dura muchísimo. Porque las clientas lo usan dos veces por semana capaz. Y te dura un montón, ¿sí? Viene de 300 mililitros la botellita. Y dura muchísimo. Es para el cabello rubio o con canas, ¿sí? Como les decía la otra vez, te deja el pelo... te cuida el pelo, el color del pelo, que no te quede como pelo, no sé, pelo viejo, pelo de muñeca vieja, siempre digo. Sí, acá hay dos más. Y acá hay dos más.
¿sí? Shampoo matizadores. Así que, chicas, mis clientas, ya llegaron los shampoo matizadores que estaban haciendo falta. Bueno, desodorante Herba 12, otro clásico que no podía faltar. ¿Sí? Ya no tenía ninguno de estos, rolón, porque tengo algunos en crema todavía. Pero hay clientes que no les gusta en crema, que quieren el rolón. Así que acá hay 3. Acá hay 4. 5. 6. Y 7 desodorantes Herba 12. Que son lo más lindo del universo. Vienen que no manchan la ropa. ¿Sí? Te dan 48 horas de protección. Y aparte ese aromito de esa aromita de hierba dulce, ¿sí? Herba 12 significa hierba dulce. Y es genial ese desodorante. No se lo pierdan. Si tenés problemas con la transpiración, si tu desodorante te abandona, tenés que probar con este. Este no te abandona nunca, ¿sí? Cumple lo que promete. Bueno, otra muestra de Omen Reconecta. Después tenemos un protector antioleosidad con factor de protección solar 30 de Cronos. ¿Sí? Este es incoloro. ¿Sí? Porque vienen incoloro, color claro y color oscuro. ¿Sí? Está muy bueno porque te hidrata la piel, te protege del sol con su factor de protección solar 30 y si elegís alguno con color, ya es como una base bien livianita, ¿sí? Entonces, como para salir todos los días, está buena. Después tenemos el Serum Cronos nuevo, ¿sí? El biohidratante. La verdad que está muy bueno. Tenés resultados desde la primera vez que lo usás. Así que me lo encargó una clienta. Después tenemos jabones Ecos, que me han encargado de Tucumán. ¿Sí? Y vienen de 4 unidades. Y estos que son cremosos, si no me equivoco. Sí, son cremosos. Vienen de Ucuba, Castaña, Andiroba y Maracuyá. Sí, ahí vienen, ahí dice exactamente de qué es lo que viene. Y vamos a espiar los colores. Porque los aromas no se los puedo pasar por la pantalla, pero... ¡ay, qué rico! Pero inundan el lugar donde están. Yo suelo llevar a las ferias estos también y siempre me preguntan, ay, ¿qué es ese aroma que se siente cuando pasan por el stand? Y son los jabones, sí, los dejo abiertos, entonces se siente más el perfume. Son riquísimas. Bueno, me han encargado repuesto de jabón líquido de maracuyá. También estaban en oferta, así que estaba bueno para aprovechar. Y lo último que tenemos en esta cajita son sobres, sí, para entregar los productos y para hacer regalitos acá también. Bueno, ya tengo el sillón lleno acá. No lo pueden ver, pero está lleno. Bueno, se acabó esta segunda caja. Y vamos a tratar de abrir la última, que está con cinta. A ver. Venían todas agarradas con cinta como para que no se pierdan, porque se ve que en el unboxing anterior les mostré que tenía una etiqueta que decía que una de las cajas que decía mandar urgente a la sucursal, así que se ve que se pierden cuando están sueltas y después se demoran en entregar. Bueno, última, tercera y última cajita. Tengo bastante para acomodar en el stock ahora, así que y poner precios. Yo les pongo etiquetitas con el precio a cada producto, porque así si yo no estoy también en casa y atiende mi marido o mi hija, no tienen que andar buscando precios con ningún cuaderno ni nada, vienen directamente ahí. Y además es más fácil para los clientes cuando vienen a buscar acá decidir qué llevar si ellos ven el precio, ¿sí? Yo sé que es engorroso cambiar las etiquetitas cada vez que cambia el precio. Encima ahora, con la economía que tenemos, que van cambiando los precios cada 2 por 3. Pero es más práctico a la hora de vender, ¿sí? Tenés más posibilidades de vender así. Bueno. Y así se ve esta última. Uf. Jabones. Bueno, tenemos un repuesto de jabón líquido de todo día de avellana y casis. No les puedo describir el aroma riquísimo que tiene
Este jabón líquido me encanta, es súper dulce. Si te gustan los aromas dulces, este jabón te va a encantar, de avellana y casis, ¿sí? Es riquísimo. Después tenemos también, compré de avellana y casis, pero jabones en barra, ¿sí? Vienen las cajitas así de 5 unidades. Aproveché para tener en el stock, ¿sí? Porque ya se me van acabando los jabones, se venden. Más que yo los tengo así para vender sueltos por unidad. Y no parece, pero uno acá, dos allá y se van yendo. Bueno, tenemos también de Flor de Lis. Estos sí estaban en oferta, ¿sí? Así que decidí comprar dos. No recuerdo si suelo vender de estos, pero compré dos como para tener. Uno seguramente que lo voy a preparar para vender de forma individual. Y la otra la dejo enterita la caja para vender. Bueno, acá tenemos también de frambuesa y pimienta rosa. Y otro más. ¿Sí? Dos de frambuesa y pimienta rosa. Ya nada más. Mi sillón ahí. Una crema para manos de Tucumá. ¿Sí? Esta línea Tucumá es antiseñales. ¿Sí? Es la primera línea de cremas antiseñales para el cuerpo. Sí, el activo de Tucumá es antiseñales. Tiene ácido hialurónico el Tucumá. Por eso es antiseñales. Está muy bueno. Antiarrugas. Y otro también jabón líquido que me encargaron. También de avellana y casis. En realidad la chica quería de cereza y avellanas. Pero no está el repuesto de cereza y avellanas. Así que nada. Les dije cuál quería, ¿no? Les di a elegir cuál. Todos los aromas que había. Y ella me dijo, bueno, elegime uno que sea rico y dulce. Bueno, este le va a encantar. Por lo menos a mí me gusta y se lo recomiendo a todo el mundo. Bueno, tenemos un esmalte 3D Origami 110. Es que no recuerdo si venía de... No, de premio ya vino uno. Así que creo que me lo han encargado el esmalte. Porque ya vino en el primer pedido los premios de las franjas, de la primer franja hasta la tercera, ya vinieron en el primer pedido. Y bueno, y acá están las dos máscaras que faltaban, ¿sí? Del kit que yo les decía. Y un acondicionador. Venía así, repuesto. Y por acá tengo el shampoo. Ahí les muestro los tres juntitos. Shampoo, acondicionador y máscara para el cabello, ¿sí? Para la línea liso y suelto. Está bueno también. Por eso aprovecho para tener. Nunca está de más. Las máscaras siempre me piden, ¿sí? Así que acá está la segunda. Y lo último que veo acá. No han mandado más muestras. Pensé que iban a mandar más muestras. Bueno, mandaron varias en el pedido anterior, así que. Lo último que tengo para mostrarles son bolsitas que también encargué. Tengo, pero siempre pido más por las dudas. A veces para el Día de la Madre se acaban. Y entonces uno si quiere vender stock, tenés que salir a comprar otras bolsitas comunes y están mucho más caras las bolsitas comunes. Así que nada, hay que aprovechar. Aunque sea de a poquito, cada ciclo hay que ir metiendo pedido de bolsas. Bueno, se acabó. Esta es la tercera cajita. Bueno. Está muy rico. Cacao, pero no lo siento, quizás sea la química con mi piel, ¿no? No lo siento tan wow como me lo imaginé. Está muy tranquilo ahora. Pensé que iba a ser más intenso, pero se siente bastante el sándalo, se siente el cacao o el chocolate, como quieran decirle. Y el amaderado, sí. Pero no sé, quizás de tanto ver otros unboxing y otras consultoras que han hablado sobre este perfume, esperaba otra cosa, pero no es un perfume feo, obviamente. Pero se ve que yo tenía la vara muy alta, la expectativa muy alta. Está muy rico igual. Pero bueno, si llegaste hasta esta parte del video, te doy las gracias. Sí, no te olvides de dejar tu me gusta, suscribirte al canal y activar la campanita para que te avise cada vez que hay un nuevo video.
Nos vemos en la próxima. Chao, chao.